Otra vez, en el PRI no quiero ni pensar que Peña Nieto pueda ser presidente de la República. Y no porque no ha leído nada. Si a mí me preguntan en una feria de libro, ¿qué libro se ha leído usted? Yo digo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y se acabó, ya nadie te pregunta más. ¿No la Biblia? No, estuvo muy mal eso. No porque se refería a algunos escritores mexicanos, incluyendo a mí, eso no me importa. Por la demostración pública de ignorancia que hizo en este momento un hombre que me parece que no está preparado para ser presidente de México. Los problemas son demasiado grandes, los desafíos son enormes y el personaje me parece muy pequeño, muy pequeño. El partido oficial en su época, el PRM, el PRI, tenían la capacidad de escoger gente capaz. Algunos hasta trabajaban con gente muy capaz. El gobierno de Ávila Camacho, de Alemán, de Ruiz Cortines, tú ves, los gabinetes eran gentes de primera. Calderón le tuvo miedo a la gente de primera y hizo un gabinete mediocre. No sé qué venga ahora, pero si es Peña Nieto, va a tener que tener más ayuda que un barco que se hunde. Más allá del perfil que tú describes del personaje de Peña Nieto como Peña Nieto, ¿qué representa Peña Nieto? ¿Por qué un hombre como Enrique Peña Nieto ha llegado al punto donde ha llegado? Porque fue gobernador y bastante efectivo del Estado de México. ¿Solo eso? Yo creo que tiene el lucro de Atlacomulco, como se le llama detrás. Tiene muchos poderes políticos, no hubo competencia en el PRI. Él llegó directamente a la candidatura. Y a partir de Guadalajara y antes, yo creo, pues la viene regando. Viene diciendo cosas equivocadas, erróneas, ignorancia, etcétera. Era que es un mal candidato en un partido que podría tener mejores candidatos. Ahora, tiene las encuestas a su favor muy sobradamente desde hace mucho tiempo. Van a bajar mucho. ¿Crees? A medida que venga la elección van a bajar. Pon tú que por ser el PRI no bajen más allá del 8% de la intención de los votos frente al opositor que va a ser López Obrador. Pero más allá de eso, no creo que logre un triunfo rotundo. Y luego el gobierno va a ser muy difícil porque los problemas del país se acumulan. Y el señor Peña Nieto y la gente del PRI en general no tiene respuestas convincentes para los problemas actuales del país.